leyenda, todo por una paisa. Había una vez un valle donde vivía un comerciante muy rico que no estaba nada contento con su único hijo. El niño no mostró ningún signo de inteligencia o creatividad, y mucho menos voluntad para trabajar. Su madre siempre pensó lo mejor de él, sin embargo, y constantemente estaba defendiéndole por sus actos. Cuando el muchacho llegó a la edad de casarse, su madre le rogó al marido que buscara una esposa adecuada para él. El mercader, sin embargo, estaba demasiado avergonzado de su hijo perezoso y en su propia mente había decidido que su hijo nunca se casaría. Pero la madre había puesto su corazón en esto. Era lo único que había estado esperando durante años. Sería impensable que su hijo permaneciera soltero toda la vida. Sencillamente no accedió a ello ni por un momento. Así que intentó ayudar a su hijo y demostrar su valía. Ella afirmaba haber notado de vez en cuando cualidades extraordinarias de sabiduría e inteligencia en él, y que ella hablara de esta manera solo molestaba al mercader. «Mira», dijo el comerciante a su mujer un día, cuando había estado alabando a su hijo, «ya he oído esto muchas veces, pero no lo ha demostrado ni una sola vez. No creo que haya una partícula de verdad en nada de lo que dices. Las madres estáis ciegas con vuestros hijos. Sin embargo, para satisfacerte, le daré al tonto otra oportunidad. Envíalo a comprar y dale esta pequeña moneda, esta paisa. Dile que vaya al bazar y que con una paisa tiene que comprar un artículo. Ese artículo debe ser algo para comer, algo para beber, algo para masticar, algo para plantar en el jardín y algo de comida para la vaca». La madre le dio esas instrucciones al niño, le dio la paisa y el niño se fue. Cuando llegó al río, se alarmó y se preguntó, «¿Qué se puede comprar por una sola paisa para comer y beber y hacer todas las demás cosas que mi madre pide? Seguramente esto es una tarea imposible». En ese momento apareció la hija de un herrero. Viendo la expresión infeliz del muchacho, le preguntó qué le pasaba. Le contó todo lo que su madre le había ordenado hacer. «Sé lo que puedes hacer», dijo. «¿Qué sugieres?», dijo él. «Ve a comprar una sandía con una paisa», dijo la chica. «Proporciona algo para comer, algo para beber, algo para masticar, algo para plantar en el jardín y algo de comida para la vaca. Dáselo a tus padres y se pondrán contentos». Así que esto es exactamente lo que hizo el chico. Cuando la esposa del comerciante vio la inteligencia de su hijo, se alegró mucho. «Mira», le dijo a su marido en cuanto llegó a casa, «este es el trabajo de nuestro hijo». «En realidad, madre», dijo el muchacho, «la hija de un herrero me aconsejó que lo hiciera». Sin embargo, el padre quedó tan impresionado de que el muchacho hubiera encontrado una solución tan buena que invitaron a la familia del herrero a cenar a su casa. Ambos padres se alegraron de ver florecer el amor entre los dos jóvenes. Y así, la hija del herrero se casó con el hijo del mercader y el muchacho se convirtió en un marido joven y trabajador, y todos vivieron felices para siempre. Preguntas para la discusión. ¿Por qué el padre enviaría al niño al bazar con una tarea tan difícil? ¿Existen otras posibles soluciones al enigma?